Queremos de pronto mostrar a Barranca Bermeja la cara negativa que se viene manejando en ese festival desde hace muchísimos años. Los músicos y el gremio en general está pues inconforme por el manejo que se está dando a la fundación. El manejo que se le da a la fundación. El manejo que se le está dando a la fundación es que traigan artistas que, porque son de talla nacional e internacional, a llevarse en 20 y 30 millones de pesos y ser homenajeados. Y resulta que nuestros artistas en Barranca Bermeja se están muriendo en la miseria. Artistas que le han entregado toda una vida a Barranca Bermeja, a la cultura en Barranca Bermeja, y se están muriendo de hambre. Es sentar un precedente de diálogo entre las partes que están organizando estos eventos para que se hagan de una manera que pueda generar un beneficio al sector, puesto que nosotros como escuelas estamos aportándole anualmente participantes a estos eventos, a este evento tan trascendental, y nosotros nos vemos representados al trabajo que nosotros hacemos. Y de igual manera hay inconformidades, puesto que todo el dinero se lo están llevando los de afuera. ¿Cuánto no le aportó Gualberto Silva a la fundación del Festival Vallenato con su sonido? No, nunca le hicieron un homenaje, porque este señor Gregorio, él dice que no, que los artistas barranqueños, como no son famosos, entonces no se le pueden hacer homenajes, sino reconocimiento, o sea, un pergamino, y como dijo nuestro presidente, tome 5.000 pesos, lo que vale el pergamino, ya. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con ese pensamiento que tiene ese señor.